Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada, nuestro día con la palabra del Señor. Y en el tema es peñan de Yara, o Juan Peñan de Recobepe, peñan de Yara, o Juan Peñan de Netame, ¿verdad? Porque siempre el nacimiento de Dios, la encarnación de un Dios que nos quiere, que nos ama, una vez que entra en nuestra vida, en nuestra sociedad, tiene que existir cambios. Es eso lo que pedimos, es eso lo que gritamos y clamamos al Señor en estos días tan cercanos a nuestra Navidad. Así dice el Señor desde el profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4, luego del 23 al 24. Les enviaré al profeta Elías. Elías, entonces Yahvé, es Dios, se dice Obeahina, ¿verdad? Elías. Y aquí nos dice Malaquías en su libro, miren, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan. El mensajero de la alianza que tanto desean, mírelo entrar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién resistirá cuando él llegue? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, blanqueador de lavandero. Se sentará como fundidor a refinar la plata. Refinará y purificará como plata y oro a los levitas y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Y así sigue esta profecía de Malaquías. Pero aquí lo lindo, queridos hermanos, son las consecuencias, como estábamos diciendo. En la medida en que Dios nace en nuestro corazón, en la medida en que Dios entra en nuestra historia, fíjense, ¿quién resistirá cuando llegue? Es una pregunta retórica que nosotros debemos responder. Ciertamente que la fuerza de Dios nos transforma a todos. Va a refinar, va a purificar como plata y oro a todos. Por lo tanto, nosotros ofreceremos, dice, aquella ofrenda legítima, es decir, de un corazón puro, de un corazón limpio, porque el Señor viene a nuestra vida, porque el Señor limpia nuestra existencia y porque el Señor comienza a vivir en nuestra vida, comienza a vivir en nuestra patria, en nuestra familia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.